Bienvenidos a Noti Diablas, programa número 8. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien haciendo sus actividades, obviamente con las medidas correspondientes. A continuación, hablaremos acerca del reporte de la semana de las Diablitas. La semana pasada arrancó con actividad de partidos, iniciando su primer partido de preparación contra las Águilas del América. De ahí, siguieron entrenando en las instalaciones de Metepec, de cara al cual sería su segundo partido de preparación en la majestuosa Bombonera, donde enfrentaron a Cruz Azul. Y para finalizar la semana, las Diablitas viajaron a Puebla, donde se enfrentaron a su similar de Puebla, donde no se hicieron daño en lo absoluto. En un partido probablemente muy disputado, se jugaron 3 tiempos de 30 minutos, o sea, 90 minutos. Y esto lo digo porque pues no hubo tanta información acerca de este partido. Y lo que sí me sorprendió, y se los digo honestamente, fue que no entrevistaron al entrenador para que pudiesen subir el video para saber cómo fue el partido, cuáles fueron las reacciones de ambos técnicos. Y bueno, no hubo tanta información. Lo único que se sabe es que pues fue un partido disputado y quedaron 0-0. Estoy pero muy, muy feliz, Byakugans. ¿Quieres saber por qué? Bueno, esa es la razón. Estoy feliz porque ya por fin salió el calendario oficial de la Liga MX Femenil para todos los equipos. Y bueno, obviamente siempre hay que estar al pendiente del mejor equipo, o sea, el Toluca Femenil. Pero algo muy importante que sí hay que tener muy en cuenta. Vamos a destacar que la primera jornada que van a tener las Diablitas va a ser en casa. Así es, van a tener su primer partido en casa. Van a recibir a las rojinegras del Atlas el día lunes 19 de julio a las 5 de la tarde. Y va a ser un partido muy, muy, muy interesante. Otra cosa que les quiero decir y agregar al mismo tiempo es que por fin otra vez las Diablitas Rojas del Toluca regresarán a jugar en la Bombonera. Cabe destacar que obviamente pues todos sabemos que se canceló el torneo del 2020, el primero que se disputó debido pues a la pandemia. Después surgió Guardianes 2020, en donde las Diablitas jugaron en las instalaciones de Metepec. Luego en este torneo que recién ha finalizado, igualmente las Diablitas jugaron en las instalaciones de Metepec. Y yo pienso que merecidamente se ganaron ese pase otra vez de ir a jugar otra vez, más bien disputar los partidos de liga en la Bombonera. Y a continuación voy a presentarles el calendario de los partidos de las Diablitas. Si me llegan a preguntar si voy a ver a las Diablitas, bueno, voy a ser honesto con ustedes. Haré el esfuerzo, de verdad voy a hacer un esfuerzo por ir a apoyarlas y grabar los colores. De verdad sí, ya me gustaría ya grabar un color, aunque sean 3 o 4 los que se puedan hacer en ese torneo. Pero sí, obviamente voy a estar apoyándolas. No voy a ir a ningún partido de visita, por supuesto que no, aunque quisiera, pero no va a ser posible. Solamente va a ser de local. Y lo que sí me gustó mucho es que va a haber algunos partidos que se disputarán el sábado en la Bombonera para ver a las Diablitas. Y como ustedes ya lo saben, en el 2019, todo lo que fue 2019, las Diablitas pues jugaban los lunes a las 5, 6 de la tarde. Variaba mucho el tiempo. Me acuerdo una vez jugaron como a las 4 de la tarde y sí, dije, bueno, pues está bien porque así alcanzo camión, pero ojalá pueda grabar los colores, aunque sea 3-4 partidos, pero estar ahí presente. Y bueno, ya es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en un podcast más. Cuídense mucho, no bajen la guardia, por favor, se los pido. Y también les dejo el link de mis redes sociales y de Mercado Libre para que puedan apoyarme con una compra. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, thank you and arigato. Y les dejo las fotos más importantes que se tomaron en el partido de preparación contra Puebla.
Gracias, arigato and goodbye.